Gracia, misericordia y paz a ustedes, queridos hermanos en la fe, para la vida eterna. Amén. Vamos a sentar. Bueno, quizás hoy sea en lo personal uno de los textos más difíciles de predicar de todo el Evangelio, porque encontramos a Jesús bastante enojado esta mañana. Él tiene un cordón con para pegar, para derrumbar, y literalmente tumba las mesas de los cambistas, echa fuera a los vendedores del templo. Y créanme, es como extraño ver a Jesús en esa posición, en esa actitud. Por eso también hay que tener muy claro qué se va a predicar en este texto. Y lo que nos enseña el pasaje de la Escritura es dónde encontramos a Dios. ¿Dónde encontramos a Dios hoy? Ya vamos a ver por qué. Miren, lo primero que cuenta el Evangelio es sobre la actitud de Cristo, que hizo un azote de cuerdas y echó fuera del templo a todos. Escuchen, a todos. A ovejas, los bueyes, esparció las monedas de los cambistas, volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas: quitad aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Pero para comprender esta actitud, debemos hacer un poco de historia, la historia del templo de Jerusalén. 1500 años antes de Cristo, Dios había establecido un pacto con Israel en el monte Sinaí. Lo sacó de Egipto, ¿se acuerdan? Les dio los mandamientos en el monte Sinaí. Y Dios estableció un pacto con su pueblo. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel después de eso? Fue terco, endureció su corazón, no siguió los consejos del Padre Celestial, se extravió en vicios y pecados, entre ellos adorar a las criaturas antes que al Creador. Cuenta también Moisés, en los primeros cinco libros de Moisés, el Pentateuco, que incluso algunos de ellos se habían llevado a los ídolos, ¿sí?, de madera y de oro de Egipto. Esto es extrañísimo, pero sucedió. Algunos externamente adorando al Dios verdadero, pero internamente capaz que en su carpa hacían algún payé, alguna oración media rara a alguien que no era un Dios, sino un ídolo. O sea, un falso Dios. Pero Dios en su amor, sin embargo, los trató con bondad y misericordia y les envió luego profetas, mensajeros que en su nombre les advirtieran del peligro y del inminente castigo de Dios si no se arrepentían de sus pecados. Pero, aunque no todos, la mayoría despreció a Dios igual. Pensaron: no, Dios es lento para la ira, grande en amor, nunca va a castigar el pecado. Y sí, Dios es misericordioso, es lento para la ira, grande en amor, pero Dios es justo también y debía hacer justicia castigando el pecado. Y es por esa razón que llegó un tiempo donde el templo de Jerusalén fue destruido. La primera vez, el templo que construyó Salomón, ¿se acuerdan? Fue destruido por un rey, el rey Nabucodonosor. Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Cuándo? 586 a.C. Entró con todo. Derribó los altares, destruyó todo y saqueó el templo y se llevó todo el oro. Y al pueblo de Israel los llevó 70 años cautivo. Los arrancó de su tierra y los llevó a una tierra que ellos no conocían, lejos de su templo, solos, padeciendo lo que es vivir fuera de su territorio. Y Dios hizo esto para que tengan 70 años para recapacitar, para pensar lo que habían hecho. Es como cuando le decía a tu hijo: anda a tu cuarto para pensar lo que hiciste. Igual no piensa, pero se calma. Dios también disciplina con amor. Y en esa soledad, dice que ellos se sentaban incluso al borde del río de Babilonia y lloraban de todo lo que habían tenido, todo lo que perdieron, y clamando a Dios: ahora sí de corazón, ahora sí te seguiremos y confiaremos en ti, Dios. Y Dios se acordó de ellos e incluso permanecieron dos profetas en medio de ellos, Daniel y Ezequiel, simbolizando así la presencia de Dios aún
con su palabra, aunque no con el templo. Y así fue que volvieron, transcurridos los 70 años, y pudieron reedificar las murallas de Jerusalén. Eso cuenta el libro de Nehemías, cómo Nehemías, el copero del rey, pidió permiso para reedificar Jerusalén. Reedificaron el templo, no con la misma gloria de Salomón, no con los mismos materiales, un poquito más humilde, mucho más humilde, pero lo reconstruyeron y volvieron a reconstruir sus vidas, volvieron a sembrar sus viñedos o plantar sus viñedos. Todo comenzó de nuevo. Pasaron 400 años de esto y llegamos al tiempo de Cristo. El rey Herodes, cuando nace Jesús, estaba dedicado a la construcción o hacer mejoras en este segundo templo. Por eso que cuando le piden cuentas a Jesús por qué hace esto, él dice: 46 años demoró en construirse este templo y vos lo vas a destruir en 3 días y reedificarlo en 3 días. Claro, él se refería al templo de su cuerpo. 46 años demoró en construirse ese segundo templo, o sea, para que sea bien bonito. Pero ¿qué pasó? 40 años después de Cristo, en el año 70, los romanos vienen y lo tumban del todo, otra vez. Hasta el día de hoy no hay templo judío en Jerusalén. Es cierto que hay un movimiento llamado el sionismo dentro del judaísmo que tiene la idea bastante avanzada de construir un tercer templo para volver a tener ellos un lugar de adoración. Ahora bien, entendiendo esto y entendiendo que Jesús dice que el templo en verdad se refiere a él, preguntémonos, ¿y si este templo aquí llegase a ser destruido? ¿Qué pasaría con nuestra fe? ¿Cómo nos sentiríamos? Respuesta: yo la verdad me lamentaría, verdaderamente. Pero en verdad, Jesús es el verdadero templo de Dios. Él dice, él se refería al templo de su cuerpo. Y esto es muy importante para recordar hacia dónde debe dirigirse nuestra fe. Aunque el edificio es importante, este edificio es símbolo de algo mayor: Cristo. Y que nosotros también somos parte de su templo. Somos templo del Espíritu Santo a través del bautismo. Para recordar esto y no desanimarnos, llegado el tiempo donde venga un imperio y nos destruya el templo, o nuestras casas, o nos lleven al destierro, como le pasó con Israel, porque ya pasó en la historia del pueblo de Dios. Puede llegar a suceder con la iglesia, con nosotros. Sin embargo, Jesús promete: Él es, yo soy el templo verdadero. Tu fe no va a ser destruida. Pero ¿por qué Jesús se enojó con lo que sucedía en el templo? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué Él se indigna tanto? Bueno, para empezar, nosotros no estamos llamados a agarrar un azote de cuerdas y empezar a diestra y siniestra a castigar a todos los falsos profetas que hay por ahí. Que sabemos, ¿no? Gente que usa la palabra de Dios, la religión, para engañar al pobre pueblo, ¿sí? Eso pasa. Lamentablemente. Lobos vestidos de oveja. Y Jesús se indignó con eso. No con el pueblo en sí, sino con los que hacían un comercio de la fe. O un show de la fe. Incluso en Brasil creo que hay una iglesia llamada Show da Fe. El show de la fe. Entonces lo que pasaba en el templo de Jerusalén era, se había pervertido el sentido genuino de la adoración. Era una adoración donde el centro ya no era Dios, sino el dinero, ¿sí? La codicia de los cambistas. Por eso Jesús dice en el otro evangelio: salgan de aquí porque esta es casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y es por esa razón que Jesús, entristecido e indignado, con un... esto se llama una ira santa, un enojo santo, que no es el enojo humano, es divino.
el enojo santo de Jesús porque se usa el lugar de culto, el nombre de Dios y la palabra de Dios para mentir a la gente para, como fuente de ganancia, para robarle a la gente en el nombre de Dios y sin que la gente se dé cuenta. Creo que yo también estaría indignado al saber esto. Es la indignación y la tristeza que uno siente hoy día con gente que no conoce la verdad del Señor, que no ha llegado a entender el verdadero sentido de la adoración. ¿No les parece? Cuando nosotros aprendemos la palabra de Dios en casa, cuando la predicamos con fidelidad desde los púlpitos, esa palabra abre, ilumina la mente para que nos demos cuenta de la verdad y del engaño. Cuando la palabra de Dios llega al hogar, la verdad ilumina y la mentira queda expuesta. Eso es la purificación en verdad que hizo Jesús. Al denunciar el error, pero al exponer que Él era la fuente de divina misericordia a la cual debían acudir las personas. El problema hoy día es que cuando le preguntamos a la gente, y te pregunto, ¿dónde puedo encontrar a Dios? ¿Qué respuesta darías vos? Yo le pregunté a Agustín. Me dijo, Dios está en el cielo. Sí, está bien. Pero si vos querés buscar a Dios, ¿dónde Dios se deja encontrar aquí, hoy, ahora? En Jesús, en su Evangelio, en su bautismo, en su Santa Cena. Hacia allí debes ir. Sin importar si sea en África debajo de un árbol, como templo, o en una casa, o en un hospital, o aquí. ¿Comprenden? Donde está Jesús con su palabra y sacramentos, allí está Dios. Hoy, allí Él se deja encontrar. Así que cuando te preguntes por todo lo que pasa en el mundo, ¿dónde está Dios en este mundo? La respuesta es, Dios se deja encontrar y se revela en Jesús, en su palabra, su bautismo y su Santa Cena. Así que este texto te dice todo sobre dónde encontramos apoyo en nuestra vida y cómo Dios hoy viene a nuestro encuentro. Por el otro lado, y para terminar, la acción de Cristo, donde Él comete este acto sorprendente de juicio, es lo que sucedió en la cruz. Ese látigo cayó en el cuerpo del Señor Jesús, lastimándole. El templo verdadero de Cristo, su cuerpo, fue aplastado y destruido en el madero de la cruz. Pero resucitó. Por eso Él dice, y lo reedificaré en 3 días. Cuando Dios hace las cosas en Cristo Jesús, el hombre piensa que ha logrado la victoria y que ha destruido a Dios. Pero no es así. Dios resucita, aunque el hombre lo quiera o lo ha. El hombre, por nuestros pecados, padeció, pero el Señor ha resucitado. La culpa cayó sobre Él, el látigo cayó sobre Él para que no cayera sobre vos. Y hoy, ese mismo cuerpo y sangre de Cristo, crucificado y resucitado, junto con el pan y el vino, es lo que Él te entrega a vos en su Santa Cena. ¿Para qué? Para que sepas que ahí está Dios, sellando, confirmando su misericordia por vos, pecador, herido, que has sufrido los látigos de otro, que te ha lastimado, buscando el perdón vos mismo por los látigos que le diste a tu prójimo. En verdadero arrepentimiento y fe nos acercamos al cuerpo y la sangre del Señor con el pan y el vino para ser consolados, ser confirmados y asegurados en el perdón que Él mismo consiguió en la cruz. Todo esto nos remite a lo que dice San Pablo en 1 Corintios.
que así agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de esta predicación, por sus santos sacramentos. Dejemos que el mundo siga buscando señales milagrosas, buscando a Dios en un árbol, buscando a Dios dentro de uno mismo, como dice el movimiento de la nueva era, ¿no? Que vos sos Dios, que tenés una chispa divina. Mentira, sos un pecador. Dios ha venido a tu encuentro y se da a ti completamente, en lugares concretos y específicos, fuera de vos, porque esa fe que Él te dio es extra a nos, viene de afuera a ti. No te la podés fabricar a la fe, Él te la da y Él asegura fortalecértela hasta el final. Cristo, el verdadero templo de Dios, que aunque su cuerpo sufrió el castigo que merecíamos, volvió a la vida después de 3 días. Así también nosotros hoy fuimos integrados a la muerte y resurrección de Cristo por el bautismo. Somos su templo santo en el Espíritu. Y donde quiera que se predique su palabra, donde quiera que se predique y se enseñe sus sacramentos y se administren correctamente, tenés que estar seguro que allí estará Jesús, dado para ti, y que estamos conectados con Él. Así que la presencia de Cristo real hoy es nuestra vida, y lo que le suceda a Él, nos sucederá a nosotros, la resurrección. Ese es el futuro de la iglesia, el futuro del Señor. Sin importar lo que pase con este templo, la iglesia perdurará hasta el fin de los siglos. Que la gracia del Señor Jesús, el amor del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes para la vida eterna.